Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Vamos a allá. Vamos a directamente al castillito. ¿Esto llega a hacerlo? Sí, ¿no? Este yo diría que sí. Ya está hecho. Vamos a hablar con este hombre. ¿De dónde ha salido este agujero? Antes no estaba. Oh, perdona, ¿qué querías? El abismo está aquí al lado, es un sitio peligroso, por si no lo sabías. Además, adentrarse en este santuario también podría ser arriesgado. Desde la catástrofe, el peligro acecha a la vuelta de la esquina, como aquel que dice: el aventurero precavido vale por dos. Un agujero. Sí, vale. Uno bajo, sur del fuerte vigía. Vale, voy a pasar. ¿Y qué santuario? Nada. Vamos a hablar con este. Tiene pinta de trampa este. Cada vez se ve peor. Lin, ¿cuándo regresaste del castillo? No me he movido de mi puesto, así que no entiendo cómo has podido. No he podido verte antes. Parece que aún me queda mucho que mejorar para destacar tanto como tú. Ozlar todavía no sabe que has regresado, Link. Venga, llegarás si sigues avanzando. Deberías ir a hablar con él. Venga. Vamos para allá. A ver qué nos encontramos. Música tenebrosa. Esta puerta entiendo que no se va a abrir. Sería demasiado sencillo, ¿no? Y entiendo bien. A ver, tenemos algún colojo o algo así por aquí. ¿Se podrá ver? Ir por el lateral yo lo veo bastante arriesgado. Vamos a ver. ¿Quién va? Pues tu amigo Arracel, estamos alerta máxima. Todos nuestros esfuerzos se centran en encontrar a la princesa Zelda y Link. Así que mejor voy a pasar. Ah, pero si eres Link, perdona, no tenía ni idea. Que habías vuelto. Entonces, ¿el equipo de búsqueda ya no es necesario? Bueno, el capitán Ozlar está al mando. Habla con él. Lo verás siguiendo este camino, el baluarte occidental. Vale. Lo suyo sería investigar eso de ahí de la derecha y demás, pero vamos a ir un poquito a tiro fijo, porque esto seguro que. Nah, quería coger uno. Eso no era nada. Vamos a ver si hay algo. No veo nada así destacable. Vamos a hablar con este. Link, no puede ser. Está prohibida la entrada a este pasadizo. No deberíamos adentrarnos en lugares que nos aparten de la búsqueda de la princesa Zelda. Es una orden del capitán Ozlar. Si aún así te empeñas, habla con él y quizá te conceda permiso especial. ¿Vale? Siguiendo por este camino. Vale. Vale. ¿Qué es eso de ahí? Lo identifico. Parece algo interesante. Bueno, luego sí eso. Luego sí eso, recordármelo. Y me bajo por ahí. Por ahí no vemos nada. Vamos a seguir el caminito.
Vale. De investigar, no hemos encontrado una pista de la princesa, igualito. Vale. Y aquí. Escudo de viajero. Uy. Escudo de viajero, pues vamos a quitar esto. Y me llevo este, que es un poquitín mejor. Vale, por ahí podemos subir. Flechas de madera que me vienen bien. Ay, qué burro. Aquí no veo ninguno, ¿eh? Te iba a decir, me viene bien para ver la torre esta. Pero no veo ningún santuario. Mira, ahí vemos eso. Es muy raro no ver ningún santuario, ¿no? Increíble. A ver. Nunca había visto. Es realmente impresionante. Los rumores se llaman un abismo. No me hables así de repente. Y si me despeño, los abismos son agujeros enormes. Casi durante la catástrofe. Vale. ¿Y si le pincho? ¿Tú también has venido? Venga. Baluarte occidental. ¿Qué me estás contando? No rompeo. Lanza de soldado. Prefiero espada que lanza. Pero bueno, tener una cuchara de madera. ¿Cómo que no? Vale, tengo aquí cositas que puedo cocinar. Vamos a cocinar, vamos a aprovechar la situación. Hablamos con este hombre, le decimos que se vaya a su casa. Y ya está. Vamos a coger esto con esto. Y una carnecita. Que no nos cubre tampoco mucho porque solo tenemos cuatro corazones. Entonces es un poco desperdiciar después las comidas. No sale nada rico. Qué mala pata, ¿no? Vale. Cogemos uno de estos, con otra de estas, con tres de estos. Y vamos a quitar y cocinar. Esto me dará resistencia al frío, que no la necesito. Pero bueno. Mira. Vaya salteadito, ¿no? Que me he montado. Y la manzana dorada, ¿qué? Uf, por un momento pensé que la había tirado. Vamos a cocinar con la dorada, no sé yo. Frutas pochadas. Bueno, algo es algo. Vale. Es que tengo tanto. Vamos a hablar ya con este hombre. Ah, no. También están deterioradas. ¿Quedarán armas intactas por alguna parte? ¿Deterioradas? Vaya, aquí tenemos aquí. Cuando tuvo lugar la catástrofe, todas las armas se deterioraron. He recorrido muchas regiones buscando armas que estuvieran intactas, pero nada, así que me he dado por vencido.
Por si fuera poco, también resulta difícil repararlas. Si me preguntas a mí, la única opción útil que nos queda es reforzarlas. ¿Vale? Y tengo que venir hasta aquí. A ver, ¿y dónde está el hombrecillo con el que tengo que hablar? Igual está arriba. Vamos a ver. Debería estar abajo, en verdad. Porque si me estás buscando... Lo siento, pero estoy ocupado. Link, no hay duda, eres tú. Estás sano y salvo y la princesa está contigo, supongo. Qué alegría que los dos estéis bien. A ver cuánto dura. ¿Eh? ¿No habéis vuelto juntos? Juraría haber oído la voz de la princesa Zelda. Estoy un poco confundido. Si vienes a echar una mano, eso quiere decir que debemos seguir buscando a la princesa Zelda, ¿verdad? Pues si lo hacemos junto a ti, Link, me quedo mucho más tranquilo. Seguiremos con las labores de búsqueda, pero aquí hay un aura maligna por doquier. Nos cuesta avanzar a buen ritmo. Capitán, ¿la princesa Zelda? ¿Dónde? Alteza, ¿estáis bien? Arriba. ¿Eh? ¿Pero cómo? Tú también lo has visto, ¿verdad, Link? La princesa Zelda se ha transformado en la luz y ha salido volando. No doy crédito a lo ocurrido. No entiendo por qué la princesa Zelda se ha ido sin decirnos nada. Tenemos que contarle esto a Prunia lo antes posible. Dada la situación, iniciaremos la retirada de inmediato, pero tardaremos un rato en coordinarnos. ¿Podrías adelantarte e informar a... Claro que sí. ¿Hay nada aquí interesting? Tío, ¿quién me da la maldita parabela, tío? Entiendo que tiene que haber parabela. Bueno, y no, no os voy a engañar que me he comido un spoiler de que hay parabela. En Instagram, la comí. Pero no debería dejar de haber parabela tanto tiempo. He hecho daño. Por bruto. Debería ir... Ahora... A esto que he visto aquí abajo. Vamos a darle a esto. No veo bien la forma. A ver, no vea. Joder, macho. Ahí. Ya está, ¿no? Simplemente es... A ver, encájate.
Pues macho, bájate. O mucho o poco. A ver, me estás tomando el pelo, tío. Ahí, tío. Lo que me ha costado meterla. Me has pillado. Semilla ecológica. Oye, ya tengo 11. ¿Me puedo encontrar con uno que me deje? Lo que viene siendo canjearlo. Está lloviendo. ¿Me vas a dejar subir bien? No, ya no está lloviendo. Voy a subir poco a poco porque lo veo un poco justo. Pero bueno. A ver. Lo veo un poco justo porque como tengo que ir hacia la derecha. Pero bueno. Habría llegado bien. Un impulsito me pudo haber dado. La verdad. Santuario no me vendría mal para recuperar la vida gratis, de gratis. Subirme a eso me está dando pereza, tío, porque hay que ir despacito. La verdad es que este pedazo de puerta para que no sirva para nada, da mucha rabia. Y aquí un saltar, una parabelita, me venía muy bien. Wow. Ciudadela. Vale, y ya está. Esto acaba de caer aquí del cielo. Como que cae cualquier cosa. Más dos, fíjate, un buen escombro. ¿A cuánta gente le habrá caído un escombro ya, tío? Ahora por hablar voy a ser yo el siguiente. A ver, vamos rapidico a la zona de las tormentas metálicas. Así que vamos a cambiar esto por esto. Veo ningún cofre, ningún nada. Se van todos los bichejos. Recoger uno. Vale. Libélula ígnea. Están mirando ahí arriba, es que hay algo. La era de las legendarias que hubiera imaginado que podríamos formar desde. Vale. Venga, plus ni investiga. Pues de vigía. Rezar. Pero bueno. ¿Eh? Voy. Tío, ¿qué pasa? ¿No era aquí donde? Cámara de fotos. El mapa. Tras utilizar una atalaya para explorar el mapa respectivo. Pero. A ver, me estás.
tomando el pelo, ¿no? Si activas la cámara de fotos de la tableta y apuntas al objetivo, tengo ya esto. Tengo la cámara de fotos. Ah, vale. No puedo utilizar por ahora. Vale, ya decía yo. Tita Prunia, Tita Prunia. Te cuento lo que ha pasado. Que la princesa Zelda ha aparecido en el castillo y se convirtió en luz y se esfumó. La verdad es que tus historias siempre van más allá de cualquier cosa que me pueda imaginar. Pero bueno, si has visto lo sucedido con tus propios ojos, tendré que creerte. Y si es así, tendremos que recurrir a otros medios para continuar con la búsqueda. ¿Vale? A ver si es posible que la princesa se haya ido a algún lugar relacionado con la catástrofe. Tiene lógica, ¿verdad? Estaba pensando en algunos sitios donde podrías haber visto. ¿Tienes mi tableta, no? ¿Me dejas un momento? Parece que funciona bien. A ver ese mapa, vaya. Pensé que podría ver el mapa de Hyrule con la tableta, pero la atalaya que permite no está preparada. O sea, ¿en qué estado se encuentra ahora la atalaya? La parte exterior está terminada. Me he imaginado yo que ahí podría registrar el mapa. Pero le faltan algunos ajustes. Necesito algo de tiempo, ¿vale? El refugio subterráneo del suerte se ha convertido en una especie de alojamiento improvisado. Allí encontrarás camas libres. ¿Ah? Respeto al consulta. Vale. Pues si no tienes más que hablar con el guardia que vigila el refugio subterráneo, vale. La tienda, vale, está a tu servicio, pero es más cara que yo qué sé. Yo me ocupo del punto de transporte, interruptor, venga. A ver, vamos a subir por aquí. ¡No! Joder, qué burro, ¿no? Y no voy a poder. Es que me cago en... Vaya cagada más grande, ¿no? Acabo de meter. Vaya popalicón. Pou. Atalaya del fuerte vigía. Que no vigila. El vigía no vigila. Vamos allá, ¿para qué vienes aquí? Es el interruptor, estaba la profesora. Venga. Castillo. Va. Vamos a hablar con esta directamente. Me he quedado bastante mudo de ver lo sucedido.
Para que no esté sonando ahí, vamos a comernos la comida pocha esta. Vamos, Prunia. Esto viene aquí, no aparece aquí. Ya está todo listo. Con este punto de este teletransporte debería funcionar. Acabado por aquí, dale al interruptor. Vale, perfecto. Me activan todos. Tendré que enfrentarme otra vez a los del otro lado. Vale, perfecto. Y yo subiendo hasta arriba de todo, como pasaban las otras. Qué bonito espectáculo. Cada vez que actives una va a pasar esta animación. Sería la bomba, tío. Parece que las demás atalayas también funcionan. Vamos. Está entrando un peñacito guapo. Ahora te toca a ti. Sujeta la tableta. Vale, se activa. La pena es que no sea arriba, tío. Se agradecía con la parabela tirarse para arriba. Vuelve a tirar. Para la tarea ha quedado registrada en tu tableta. Deberías poder utilizar el punto de teletransporte. Permite envolver en un momento dado a cualquier atalaya que quede registrada. Vale. Pero esta no es la única maravilla que ofrecen las atalayas. Su función principal es cartográfica, lo que concreta en la elaboración del mapa. Vale. Impresionante. Eso sí, para explorar el terreno vas a necesitar. Sé que nadie la controla como tú, efectivamente. Ta, ta, ta. Vamos allá. Parabela, vamos para allá. Bueno, llega la hora de la verdad, Yuki. Hagamos el primer reconocimiento de prueba. Muela un poco. Venga. Cuando hayas terminado con la exploración de prueba, hablaremos sobre cómo proseguir la búsqueda de la princesa. Registra en los mapas lugares donde se han producido extraños sucesos y no olvides volver de una pieza, ¿vale? Vale, ok. Vaya ascensor guapo. Y ahora viene el dragón y te pega un ñasquito. Registrado. Bien. El cielo. Vale, vamos a ir a este que vemos ahí. Como tengo poca resistencia.
Quedo ahí orientado. Vamos a planear otra vez. Buah, rayazos. Ahora encima me la voy a pegar. Tío, ¿por qué tiene que caer rayos? Rayos y centellas. Vale, yo creo que llego bien. ¡Uf! Voy a llegar. Uy, uy, uy. Al límite vertical, ¿eh? Está lloviendo, así que me da a mí que no voy a poder escalar. Me gustaría a mí, pero... Vamos a esperar un poquichinho. Cogemos aquí madera. Este está seco. ¿Veis? ¿Cómo no? Venga ya, tío. Vamos para allá. Dejas de llover, por favor. Gracias. Una setita de Hyrule grandecita. Wow. Poncho la madre. A ver, vamos a cambiar a esta espadita. ¿Dónde está la cabeza? Aquí. Fruto de árbol. Vamos a tirar. Vamos a tirar. Esta. Y esto es que me daba 20, tío. Si no recuerdo mal, eran 20, ¿no? Sí. A ver. Antes de... No voy a perder más tiempo. Y vamos a esto. A ver qué me he dejado aquí. Algo brillaba por aquí, ¿no? A ver, el cuerno. Vamos a hacer rapidito esto. Los pozos van a ser interesantes aquí. Porque por lo que veo lo señalan. Y si le señalan algo, por algo es. Va a haber una sociedad subterránea. Vamos a omitirlo. Isodag. Vamos a ver si no me das mucho por saco. Y termino pronto. Lo termino pronto y así... Subo ya este, termino esto y subo el vídeo. Energía eólica. A ver, energía eólica y qué tengo que hacer con la energía eólica. Ya he liado, ¿no? Vale, ya lo pillo.
Me va a tocar sacar uno de los míos. No puedo. Vale, me toca salir y volver a entrar porque soy Maberto de la Vera. Tengo que ponerlo para abajo. ¿Se puede reiniciar esto? No. Tengo que ponerlo boca abajo, activarlo y activar la parabela para que me suba. Básicamente. Ya está, fácil y sencillo. Poder eólico. Vuelve para aquí. Amigo Link. Y ya está. Ay, qué bobo soy. La verdad es que a veces. Ahí. Activo esto. Fácil y sencillo. Cogemos este. Aquí. Algo que ya hemos hecho antes. Nos ponemos en el muelle. Activamos. Y vamos con nuestra lanchita. Y no puedo. Y se vuelve. A ver, esto debería. Así y con esto. Más otra de estas turbinas. Girándola. Gracias, amigas turbinas. Ópalo. Poder del agua. Hasta el final, lo de poder del agua y todo esto entiendo que es. ¿De estos necesitaré también? Claro que necesito. Pero, ¿será con? ¿Por qué acoplar? Pues si hay que acoplarlo, tendré que hacerlo rotar, ¿no? Quitaré dos. Estupendo y maravilloso.
pero bajaros. Vale, y he desactivado la que... Venga, tío. Ahí estamos. Y vamos a por esta. Conmigo ya sube más lento, ¿eh? Es que te había hecho un gordacho. Tantas cosas en la alforja. Al final pasan factura, Link. Otro orbe. Quiero saber por qué no puedo rezar. Pero bueno, vamos allá. Minuto 42. Así que nada, chavales, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.